Hola Marisol, buenos días Marisol, María Malagón, buenos días Magda, buenos días hermanita Marlene. Pero no, no te podré falta. Teresa Davis, buenos días José Franco, feliz cumpleaños. Buenos días, Nelly. Buenos días, María Morales. Buenos días, Angélica. Buenos días, Blanca. Buenos días, Martín. Buenos días, Esther. Buen día, Margarita. El nombre de Jesús. <coughs> Muy buenos días mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de La Preciosísima Sangre en Chulavista, California. Y bueno, estamos en este sábado, 8 de agosto, fiesta. Yo le puse fiesta, lógicamente es memoria, eh, pero eh, de Santo Domingo de Guzmán, uno de los grandes santos de de nuestra iglesia fundador de la, de la orden dominica. ¿Por qué? A lo mejor tengo que ponerlo como fiesta, a lo mejor alguien preguntará. Este, una, porque eh, yo crecí en una parroquia donde las dominicas de la doctrina cristiana este, servían ahí, ahí como religiosas y ayudaban en la doctrina, en muchas, en muchas actividades de la parroquia. Así que llegué a conocer un poco de Santo Domingo. Una de mis primas, prima hermana, Sor Carmen Rosales, eh, Silva, ella decidió entrar con las dominicas de la doctrina cristiana y ahorita ya es una religiosa de votos perpetuos con, con ellas. Así que más creció mi amor por Santo Domingo en ese sentido, por esta entrega eh, generosa y radical. De una, de una familiar mía, este, lógicamente que mando felicitar a todas las dominicas de la doctrina cristiana, a todos los dominicos y dominicas. Eh, he conocido algunos dominicos, he eh, conocido algunas dominicas de, de, otras, de otras ramas, porque la familia dominicana pues, ha, ha crecido tanto, la familia dominica ha crecido tanto en, en la iglesia que hay diferentes este, congregaciones, eh, ramas de dominicos y dominicas que siguen esparciendo este, este testimonio en la predicación y testimonio en la verdad. Uh, y bueno, yo creo que Santo Domingo de Guzmán, <coughs> eh, a través de lo que ha hecho con su obra y lo que se ve reflejado hoy en día en la iglesia, eh, sin lugar a dudas que pedimos su intercesión para que sigamos adelante, sigamos nosotros construyendo este reino de Dios, que eh, el reino de Jesús, que él quiso insta instaurar en medio de nosotros. Y qué hermoso es este meditar la palabra eh, y sobre todo también predicarlo. Por eso Santo Domingo tenía <coughs> mucho amor a la palabra y a la predicación. De hecho, la, la congregación de los dominicos es la orden de los predicadores, porque ese era, pues ese era el, el carisma o sigue siendo el carisma propiamente de los dominicos. Dedicarse a la predicación, dedicarse a escudriñar, a meditar, a contemplar eh, la palabra de Dios, a contemplar eh, la presencia de Dios. Y después predicar lo contemplado, lo meditado. Así que eh, son grandes atributos y ojalá y Él nos ayude en este día también a nosotros a crecer en este amor hacia Jesús, este conocimiento, este contemplar, contemplar a Dios y después predicar lo contemplado, después llevarlo por obra, eh, esta contemplación. De, de Dios en nuestras vidas. Pues felicitamos a aquellos que, que están cumpliendo años en este día, algunos domingos, domingas, eh, algunas otras personas que a lo mejor estén cumpliendo eh, aniversario o cumpliendo años, pero que a lo mejor no tengan el nombre de domingo ni dominga. Eh, pedimos por ellos, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja. Pedimos especialmente también por aquellos que nos han pedido oraciones por diferentes circunstancias. Eh, por aquellos que siguen batallando, luchando por enfermedades, a lo mejor propiamente el coronavirus, pero también de otras de otro tipo de enfermedades, como es el cáncer, como son otro, otras enfermedades que también atacan a nuestro mundo. Sabemos que a lo mejor el enfoque pues ha sido más más palpable en, en la cuestión del coronavirus, pero pues hay personas que siguen batallando con otras, otras situaciones. Así que pedimos por ellos para que el Señor también les conceda la, la salud, les conceda la fortaleza. En medio del sufrimiento, descubrir que se comparte ese sufrimiento con Cristo en la cruz. Yo sé que no es fácil, yo sé que a lo mejor es lo más bonito decirlo, compartir los sufrimientos con los de Cristo, pero a la vez yo creo que da consuelo, da esperanza y da alegría, porque sabemos, porque no, yo creo que... En medio del sufrimiento, darse cuenta de que se comparten con los sufrimientos de Cristo, ya es como decir: bueno, estoy ayudando en algo a la redención del mundo. Podemos ser, hasta cierto punto, entre comillas, corredentores con Cristo a través de del sufrimiento. Y digo y no porque Queramos ser masoquistas o que tengamos un Dios que sea masoquista, que le guste el sufrimiento, lógicamente que no. Yo no creo en un Dios que le encante el sufrimiento y que se goce en el sufrimiento. Ese no sería el Dios, el Dios de Jesucristo. Pero sí hay situaciones que a veces, eh, pues, es parte del, del, de la naturaleza, es parte de la humanidad. Es parte de nuestra fragilidad que tenemos que enfrentar el dolor y el sufrimiento. No porque Dios lo quiera, sino porque es parte de la vida. Y ahí cuando nosotros ofrecemos ese sufrimiento para la redención del mundo, yo creo que ahí tiene un gran valor. Dios lo ve con, con, grandes, con grandes como esperanzas y momentos de poder, eh, de saber que nosotros luchamos. Y queremos salvar también al mundo entero junto, juntamente con Jesús. Vamos a disponernos para esta vitamina de este día, eh, en este sábado, encomendándonos al Santo Domingo, eh, encomendando nuestras vidas. Y vamos a, a ir a, al plato fuerte A. ¿eh? Si sí, el jueves hablamos de la primera lectura, el viernes hablamos del salmo y de la segunda lectura del domingo. Y ah, pues ahora vamos a hablar del Evangelio, que es el plato fuerte. El Evangelio, eh, que es la palabra de Cristo y por lo tanto, pues siempre tiene el lugar especial por excelencia, por supremacía dentro de la Sagrada Escritura. Nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santo Domingo de Guzmán. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco ya la medida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego que es poco lo que me niego si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos. Y de tal suerte que me ha entrado la muerte. Sin nada más que el amor, amén. No, la verdad, no, a lo mejor no, no busqué, y a, y a veces me gustaría investigar de dónde vienen todos estos himnos tan hermosos que encontramos en, en este libro. Para cada día pareciera que eh, pareciera una obra escrita por eh, escrita por Santo Domingo, o para Santo Domingo, o eh, no sé, pero eh, eh, es bueno, dice, desde que mi voluntad está a la tuya rendido o rendida, eh, conozco yo la medida de la mejor libertad. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, cuando nosotros cedemos nuestra voluntad a Dios, es cuando encontramos la verdadera libertad. Pareciera que a lo mejor para ser libres, para ser libres necesitamos ser esclavos de Dios. Parece contradictorio decir que para ser libres tenemos que ser esclavos de Dios. Esto prácticamente es lo que nos dice el himno: rendía ante ti mi voluntad y yo conozco ahora la medida de mi libertad. Eh, cuando rendimos nuestra voluntad a la de Cristo, nos estamos haciendo cada vez más libres. Dice, ven Señor, toma las riendas de mi albedrío, toma las riendas de, de esta libertad que tengo. Eh, de, de tu mano me fío y a tu mano me entrego, que es poco lo que me niego, si yo soy tuyo y tú eres mío. Qué manera tan hermosa. Dice, toma Señor las riendas de mi, de mi libertad. Ah, a veces yo creo que si nuestros jóvenes, si nosotros como adultos, ya como adultos maduros, dejáramos las riendas a Dios de nuestra libertad, de nuestro albedrío, eh, y nos tomáramos de la mano de Él y entre, nos entregáramos a, a, a sus manos, eh, y nos negáramos, yo creo que ahí es donde eh, tendríamos esta confianza de decir, pues yo soy tuyo y tú eres mío. Ah, soltar nuestras riendas a Dios. Dejar de ser nosotros, a lo mejor ya nosotros no tenemos, eh, por conocimiento sabemos que había los carruajes donde había las riendas para los caballos, para saber. A dónde iban o frenarlos, eh, pero imagínense que a lo mejor teniendo estas, estas carretas con caballos y dejar de, ya no sé, nosotros cargar las riendas, sino decir: Bueno, Señor, te toca a ti, carga tú las riendas, tú llévame donde tú quieras. O ahora, a lo mejor, en un, en, un, en un sentido más actual, en nuestro carro, en el carro, darle el volante a Dios. No nosotros solamente cargar el volante, sino decir, bueno, tú ahora condúceme donde tú quieras, Señor. Llévame donde tú quieras. Dice, a fuerza de amor humano me abrazo a tu amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Eh, este, esta capacidad... De no solamente amar con amor humano, sino amar con amor divino, que es el que Jesús nos vino a enseñar, y saber que la santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. No olvidemos eso, ¿eh? de que no somos protestantes, eh, en el sentido de que a veces la, la espiritualidad de nuestros hermanos eh, separados, como decimos, o nuestros hermanos de la iglesia cristiana protestante, ¿ah? ¿eh? que a veces pareciera que nomás soy yo y Dios. Aquí es yo con mis hermanos hacia Dios. Eh, buscar, tender, tener esa tendencia que la santidad es un camino que va de mí hacia mi hermano. Esta entrega, esta caridad, este ayudar, este servir, ser generoso. Es parte de, de la santidad, la santidad, ¿Ese es, ese es el camino de la santidad, entregarnos a la caridad. Dice, me di sin tender la mano para cobrar el favor, me di en salud y en dolor a todos de y de tal suerte que me ha entregado la muerte, me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Eh, entregarse hasta el final. Y saber que nuestra entrega, aún encontrando la muerte, tiene que ser una entrega de amor. Una entrega de amor hacia el amor. El amor con mayúscula que es Dios. Eh, esta entrega de amor que se da, eh, se da de manera gratuita y generosa. Vivimos en un mundo donde pareciera que todo es el intercambio. Yo te doy, tú me das. Eh, yo te ayudo, tú necesitas ayudarme. Digo que parece a lo mejor algo justo, pero cuando se rompe esas estructuras, cuando se rompen aún esas esos, eh, eh, maneras eh, de, de, de vivir, cuando se da un amor generoso, un amor libre de tantas cosas, mejor, eh, es cuando hay una entrega de amor más auténtica. Porque el amor no busca ser compensado, el amor se da. El amor es generoso. El amor, el amor solamente se entrega. El amor solamente busca amar. Eh, vamos a hacer el salmo. Este, el salmo 8, uno de los salmos eh, hermosos. A lo mejor no voy a meditarlo, solamente voy a leerlo para entrar a, a, al Evangelio, porque el Evangelio pues siempre, yo creo que lo poco que pueda hablar del Evangelio, eh, aunque parezca mucho, va a ser muy poco, porque el Evangelio siempre es muy extenso y muy grande y, y muy profundo, muy profundo para poder decir que en una, en un, una sola meditación voy a decirlo todo, ¿eh? voy a decir solamente algo del Evangelio. Dice el Salmo 8, Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus, tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el ser humano para que te acuerdes de él? el ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo 8 vale la pena siempre leerlo y releerlo y releerlo. Eh, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en la, la admiración del nombre de Dios. En medio de toda la creación que vemos, toda la, toda la creación que contemplamos y amamos, así como Santo Domingo nos enseña a contemplar y a predicar y a vivir lo contemplado. Hacemos el, el Santo Evangelio eh, para meditarlo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense no te y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre, sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el hijo de dios palabra del señor el, el evangelio este evangelio de san mateo es la continuación del evangelio de 18 días de la multiplicación de los panes que también nos presentó el evangelista mateo eh, y de hecho empieza así, dice, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, eh, para afirmar que es la continuación de lo que sucedió. El gran milagro de la multiplicación de los panes, solamente había eh, cinco panes y dos peces. Y dice Jesús en el domingo anterior, de, de, decía, denles ustedes de comer. Eh, Jesús que en su lab en el labor de la iglesia lo que espera de la iglesia es que la iglesia siga el trabajo de él eh, que nosotros tomemos esa responsabilidad de cuidar de unos con otros de saber que en nuestras manos a veces puede estar la responsabilidad de ayudar a los demás que no esperemos solamente a estar pidiéndole a Dios que, el, que ayude, sino que nosotros poder ayudar. Como dicen a Dios rezando y con el mazo dando. Eh, y, y dice que después dice, la, dice el evangelio la palabra de Dios que después de la multiplicación de, de los panes Jesús hizo que sus discípulos iban a la barca y se dijeran a la otra orilla. Para Mateo especialmente la barca es la iglesia. Jesús hace que sus discípulos, nosotros sus discípulos, subamos siempre a la barca, a la iglesia, subamos siempre a la iglesia. El símbolo de la, de la barca para Mateo y para los evangelistas, eh, especialmente del Nuevo Testamento, también de la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento la barca va a ser la iglesia. Entonces Jesús siempre nos va a animar a siempre permanecer en la iglesia. Y esta iglesia que dice y hace que se dirijan a la otra orilla. O Estamos, sea, si ya se hizo el trabajo en este lado, ahora hay que ir a otro lado. El trabajo de la iglesia nunca tiene que parar. El trabajo de la iglesia no va a ser estático. Es decir, bueno, yo pertenezco solamente aquí y hago solamente esto y ya. Porque a veces pareciera que queremos que así sean las cosas. A veces, aún nosotros, como como misioneros nos encariñamos con la gente pero dios nos invita a movernos a otro lugar y tenemos que estar dispuestos y listos y la iglesia la iglesia también que son todos los bautizados tenemos que estar abiertos para eso para movernos a lo mejor de un lugar a otro para salir de nuestra zona de confort de donde nosotros hemos estado ahora buscar otra orilla Bus ir al otro a la otra orilla la iglesia tiene que salir, no tiene que quedarse estática. La iglesia no, no, no debe. La razón de ser de la iglesia es ser misionera. Y si la iglesia pierde su ser, la iglesia está muriendo porque está perdiendo su ser de ser misionera. De abrirnos a los cambios, de abrirnos a, otra, a otras circunstancias, aún con esto de la pandemia. No podemos decir, bueno, es que yo así siempre lo he hecho. Porque a veces pareciera que en nuestras vidas, a veces hasta nos, nos cuadramos y nos cerramos. Es que las cosas tienen que ser así. ¿Y quién te dijo que tiene que ser así? O es que la, la, Dios me ha dicho, y tú tienes la autoridad de decir qué es lo que Dios está diciendo. No sé, digo, esto es confrontarnos a nosotros, confrontar a muchas cosas. Eh, la iglesia no puede estar en, la, en el mismo sentido todo el tiempo. Decía Tertuliano, eh, e, eclesia, a lo mejor no, no sé decirlo eh, correctamente ah, en latín, pero decía, la iglesia siempre se está reformando a sí misma. Eclesia siempre reformanta. Eh, y, y bueno, este de, de salir, al, ir a la otra orilla. Eh, Jesús que invita, que hace, que... Ah, les dice, Él es el que está mandando. Dice, mientras Él despedía a la gente, estamos, pide a la iglesia seguir su labor y Él se va a encargar de los frutos. A veces pareciera que nosotros queremos cosechar los frutos y a veces nomás nos toca sembrar. Eh, en nuestra labor, no somos dueños de, de la labor de la iglesia, no somos dueños, nadie es dueño. A lo mejor yo he estado por mucho tiempo en, esta, en, en este movimiento. Y no va a venir alguien a decirme lo que, este, lo que yo tengo a hacer, puedo hacer y lo que no puedo hacer. O querer a, a adueñarse. Jesús manda a otro lugar, pues bueno, ve. Él se va a encargar de los frutos, Él se va a encargar de lo que sigue. Él va a despedir a la gente. Es retador, yo creo. Para nuestro contexto, a veces hay personas que a veces se aferran a los ministerios y decir: Bueno, es que, el, eh, eh, es que yo, tengo el, yo tengo el derecho, yo tengo la, eh, este, yo tengo la autoridad. Uh, y digo, desgraciadamente, pueden ser desde laicos hasta sacerdotes, obispos y cardenales y a lo mejor de toda la jerarquía, que a veces nos queremos apoderar y aferrar y a decir que las cosas tienen que ser como yo quiera. Y si eh, quien tiene la autoridad, y, y en eso hay que a lo mejor te, ser conscientes y respetuosos, a lo mejor, aunque no nos guste, quien tiene la autoridad, si la autoridad en este caso está diciendo que sí, está aprobando, pues a seguirle. Uh, yo sé que puede haber excesos, puede haber uh, algunas, al, al, algunas cosas corruptas, algunas cosas no apropiadas, pero nosotros seguimos a Jesús y estamos dispuestos a ir, a movernos, a estar donde Él nos diga. Y dice que después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Este, esta conexión entre la primera lectura y el, y, el, y el evangelio elías sube al monte a orar jesús sube al monte a orar este encuentro con jesús este encuentro con dios perdón este encuentro con el padre si jesús siendo hijo de dios necesitó este tiempo para el encuentro con dios qué va a ser de nosotros nosotros también tenemos que buscar este encuentro con, con Dios a solas para orar, así como Jesús. Eh, buscar este tiempo especial para orar a solas. Es bonito a lo mejor que inviten a su familia y que oren juntos, pero también es muy bueno y, se, y es muy valioso que también busquen un tiempo a solas para orar. Decir, a ver, este, cada quien está haciendo sus cosas, bueno, voy a dedicar ese tiempo ahora para orar yo solo o sola. Eh, voy a tener mi tiempo para Dios. Y esto es para todos. Eh, yo a veces creo que uh, desde mi experiencia, mi poca experiencia como sacerdote, a veces uh, podemos faltar nosotros también como consagrados a la oración. Es de estar a sola, no solamente en la oración comunitaria, sino en la oración personal con Dios. Eh, dice, y llegada la noche estaba Él solo ahí, solo ahí. Sino que fue, no fue unos 15 minutos de oración, fue, fue este, la noche. Llegó hasta la noche y estaba solo ahí en oración. La iglesia sale a la otra orilla. La iglesia sigue su trabajo. Y Jesús está orando por la iglesia. Nuestro gran intercesor sigue orando por nosotros. Nuestro intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesús, sigue orando por nosotros. Dice: Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa. Eh, y. Y esto es interesante, dice, eh, y las olas sacudían porque el viento era contrario. Esta labor de la iglesia, esta labor de la iglesia que tiene que ir siempre más adentro, ir hacia más lejos de lo, de lo que es seguro. Lo seguro es la tierra, estar en tierra firme. Meterse en el agua no es tan seguro porque no hay, no hay solidez. Yo creo que, bueno, yo crecí en Acapulco, ¿verdad? sé lo que es el mar. A lo mejor los que crecieron en un lago, en un río, aún, ¿verdad? digo, a lo mejor en un río, pues solamente están ríos enormes como el Mississippi o, o el Missouri, que te pueden pasar los barcos y las lanchas, ¿verdad? pero otro río pequeño, pues no va. No hay necesidad. Este, pero no es nada seguro. No es nada estable. La iglesia. Mientras más se meta eh, el mar adentro, eh, va a encontrar situaciones que la sacudan. Y yo creo que eh, eso es interesante porque eh, dice, porque el viento, el viento era contrario. La iglesia se va a enfrentar siempre a vientos contrarios. La iglesia se va a enfrentar a situaciones que a veces no, pues, no esperaba. La iglesia está para eso, para ser sacudida hasta cierto punto, porque se está metiendo mar adentro, se está metiendo más adentro, se está alejando del, de lo seguro. ¿Qué, qué bueno sería solamente quedarnos en, en la orilla y decir, bueno, pues no, no cruzamos el, el, el mar, ahí nos quedamos. No, eso no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que vayamos, que sigamos. Y la iglesia va a ser siempre atacada, la iglesia siempre va a ser sacudida, siempre tiene que hacer signo de contradicción, siempre tiene que ir en, en contra de, 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 de muchas cosas. Digo, no es que la iglesia va a estar buscando que sería otra cosa, ¿eh? que la iglesia esté buscando solamente ir siempre en contra de todo. A veces nuestro testimonio de vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, a veces va a ser contrario a, a, a muchas cosas. Eh, Le digo, no es que andemos buscando problemas donde quiera, porque también ese puede ser un, un, una situación más personal que, que realmente lo, eh, en la misión de Dios. Este, a ver, quiero no exceder tanto ahí, apenas vamos en la primera parte del, del Evangelio. Eh, pero la iglesia a veces tiene que enfrentarse a eso, y aún con las situaciones de escándalos que hemos tenido como iglesia, pues son sacudidas. Y a veces es para bien. Digo, no todas la, las sacudidas que la iglesia tiene van a ser para mal. A veces hay sacudidas que a lo mejor van a ser para bien, para, para probar la fe. Para probar la fe, que es lo que va a seguir, va. Y dice: A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Eh, los discípulos al verlo andar sobre el, el agua se espantaron y decían: Es un fantasma. No dice que estaba en medio de la tormenta cuando Jesús venía caminando sobre el agua. Dice, ya en la madrugada, ya que había pasado lo, 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 lo difícil, las sacudidas, el viento contrario, cuando ya estaba todo tranquilo, que hace conexión con la primera lectura, cuando viene la brisa suave, cuando todo está bien, Jesús viene sobre el agua. Jesús viene caminando sobre el agua y. Y ellos se espantan y dicen, es un fantasma. Eh, a veces a Dios lo, lo consideramos como algo sobrenatural. Y es algo sobrenatural, sin lugar a dudas. ¿eh? Tampoco quiero decir que sea solamente natural. Pero eh, este contexto de un, un, un fantasma es algo irreal, podríamos decirlo algo no material. Y dice que daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícese, no teman, y, y no teman soy yo. Eh, a veces en, en, en el Dios que pudiera ser un Dios de temor, un Dios que se puede manifestar en cosas que a lo mejor pueden ser eh, muy llamativas o, o muy extraordinarias. O a veces cosas que den un poco de miedo. Dice él, no teman, tranquilícense y no teman soy yo. Jesús que siempre va a la iglesia, que siempre va a la barca, que siempre quiere estar con su iglesia, que siempre viene y por lo tanto a lo mejor no le tengamos miedo. Él está ahí, él está vivo. A veces, y, y, y por eso... Pedro aquí dice, y enseguida, entonces Pedro le dijo: Si, si eres tú, Señor, manda a mira a ti caminando sobre el agua. Pedro, si Pedro es la primera persona que habla, también tiene mucho significado porque es la representación del Papa. Pedro es la primera persona que tiene que, que, que ser para bien o para mal. ¿eh? Y digo, y, y, y lo interesante es que los evangelios presentan a, a los santos no como perfectos. No una iglesia perfecta, no una iglesia donde todo es perfección, donde todo tiene que ser así, tiene que ser limpio y claro. Sería lo ideal, lógicamente, pero no es lo real. La iglesia con sus imperfecciones sigue siendo la iglesia de Cristo. Pedro, aquí no le quitan lo, a lo mejor a Pedro la, la, sus imperfecciones, porque Dios no busca la perfección, Dios busca los corazones. Dios busca seguidores, Dios busca discípulos con sus imperfecciones, con sus limitaciones. Y, y Jesús no niega a Pedro y dice, bueno, estás tonto, estás loco, eh, no vas a caminar, quédate ahí. Dice, no, ven, ven. Y, y, Jesús, y Pedro va, baja de la barca y, y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Este símbolo de caminar sobre las aguas, que también es otro tema, les digo a lo mejor en estos pocos minutos que tenemos, este, a veces no pudiéramos abarcar todo, pero eh, el caminar sobre las aguas para, para, el, para el lenguaje bíblico es todo un gran significado, porque solamente el que camina sobre las aguas es Dios, nadie más. El, el mar, el agua es el mundo, el pecado, el mal. Quien está por encima de eso es Dios, el único que puede vencer las aguas. Por eso también este, esta historia de del Jesús caminando sobre las aguas ha sido muy cuestionado, y digo, a lo mejor estoy diciendo cosas que eh, espero que nadie se ofenda, ¿eh? pero ha sido muy cuestionado esta historia de Jesús caminando sobre las aguas, diciendo que a lo mejor es una solamente una historia literaria, pero no es una historia real, una historia, una algo histórico. Eso solamente sabemos y confiamos, creemos que Dios lo puede hacer entonces. Pero bueno, ha habido este, teólogos y, y estudiosos de la Biblia que a lo mejor dicen que es una, solamente una historia para presentar la resurrección, porque son muchos, muchas conexiones con la resurrección y para presentar a este Jesús que es Dios, que camina sobre las aguas. Solamente el que camina sobre las aguas es Dios y si Jesús camina sobre las aguas, Él es Dios. Eh, y bueno, Pedro que también es invitado a caminar sobre las aguas, a asemejarse a Dios hasta cierto punto. Pero dice que al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Eh, cuando nos fijamos solamente en la fuerza del viento cuando nos fijamos solamente en nuestro miedo empezamos a hundirnos pero tener el valor de pedro sálvame señor sálvame señor nos hundimos en muchas cosas porque perdemos de nuestra mirada a jesús vemos la fuerza de, la, de las cosas que nos suceden vemos este uh, vemos hundirnos Vemos nuestro miedo y, y nos empezamos a hundir, pues. Vemos, nos centramos en nosotros mismos, nos centramos solamente en las cosas que suceden, pero perdemos de vista a Jesús y nos empezamos a hundir. Jesús le tiende la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué, has, por qué dudaste? Jesús no nos deja hundirnos, Jesús no, no se queda sin responderle a Pedro y decir, bueno, pues que se hunda. Pero lo sostiene de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Uh, a veces yo creo que vivimos en, en esta lucha de crecer en nuestra fe, de quedarnos. Así dudando, solamente dudando, dudando de, de este Dios que quiere que nos acerquemos a Él, de este Dios que viene a nosotros, de este Dios que nos invita a hacer lo que Él hace, este Dios que nos, nos sigue encaminando, que sigue poniendo en nuestras manos todo, este Dios que le da la, la potestad a Pedro y a sus sucesores, a los, a los papas, de hacer las cosas de Dios. Eh, y por eso yo creo que toda esta campaña en contra a veces de, de, del Santo Padre, de nuestro Papa actual, a mí se me hace una barbaridad. Porque, eh, bueno, sigamos orando por el Papa, eh, por todas las cosas que a lo mejor está enfrentando, pero sigamos siendo fieles a, a Pedro, sigamos siendo fieles a Jesús, sigamos siendo fieles al Papa. Dice, y en cuanto subió a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraban ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eh, suben a la barca, Jesús sube a la barca, Jesús sube este, y todo se calma. Todo se calma, la presencia de Dios está ahí. A lo mejor, y, y bueno... A, al principio decía que a lo mejor ya se habían calmado las cosas. Cuando Jesús viene caminando por la barca, a lo mejor ahora, ahora quiero eh, rectificar. Pareciera que todavía estaba el viento y, y las olas y todo eso. Hasta que Jesús se sube a la barca, el viento se calma. Y los que estaban, en, eh, eh, pues ya se, se vuelve la tranquilidad, vuelve la normalidad. La presencia de Dios ya está ahí y por lo tanto viene la calma. Por eso uno de los signos de la presencia de Dios es la paz. Cuando hay paz interior, eh, aún en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, si hay paz interior, está la presencia de Dios. Cuando está el miedo, cuando está la incertidumbre, cuando está la duda, es, eh, es que nos falta la presencia de Dios. Eh, y bueno, se postran delante, ante Jesús, se postrarse solamente ante Dios. Adoración solamente ante Dios. Entonces, si el Evangelio nos presenta que se postraron ante Jesús, quiere decir que lo reconocen como Dios y dicen verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Eh, bueno, ya nos hemos pasado por un buen tiempo. Este, quisiera que eh, hiciéramos unas pequeñas peticiones. Y ofrecerán sus propias intenciones. Vamos a responder: Señor, que tu salvación llegue a todos los hombres y mujeres. Abre nuestro entendimiento a la comprensión de las Escrituras y nuestros corazones sean transformados por el poder de tu palabra. Señor, que tu salvación llegue a todos los hombres y mujeres. Te pedimos por quienes no te conocen y por los que se resisten a tu palabra, mueve sus corazones a abrazar la verdad. Para que experimenten tus la salvación. Señor, que tu salvación llegue a todos los hombres y mujeres. Ahora en silencio ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, que tu salvación llegue a todos los hombres y mujeres. Pues decimos unidos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Ayuda, Señor, a tu Iglesia por los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán y que interceda bondadosamente por nosotros, quien fue eximio predicador de tu verdad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ah, mis hermanos y hermanas, eh, quisiera leer este decálogo del matrimonio feliz. Eh, son 10 decálogos, significan 10 puntos, va. Eh, para luchar por un matrimonio feliz. Pues mejor, digo, a lo mejor no feliz de que todo el tiempo van a estar este y, y ahí va, a lo mejor, pero sí luchar por ser mejor, por ser felices. Al final de cuentas, yo creo que el matrimonio no se hizo para sufrir. El matrimonio no se hizo para decir, ah, bueno, quieres sufrir, pues cásate. <laughs> no, no, el matrimonio no, no fue ideado para sufrir. El matrimonio fue ideado para ser feliz. El matrimonio fue creado para compartir la vida, para decir como Adán le, cuando vio a Eva y dijo, esta sí es sangre de mi sangre y huesos de mis huesos, o carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y con esta entrega, con este amor, con esta lucha de ser feliz, es triste ver que hay matrimonios que pues pareciera que es un infierno, que todos los días no hay un día que no tengan que pelear. Que no hay un día que no tengan que, este, que decirse cosas, días que tengan que estar discutiendo, días que tengan que estar a lo mejor serios, días que... Eso no es el matrimonio. Eh, y recuerden sus tiempos de noviazgo, recuerden lo, todo el amor, toda la entrega que se declararon y se hicieron el uno al otro en el altar y en... Eso es lo bonito eso recuerden eso luchen por eso eh, yo creo que hablamos ocho días de, para, que, de, de cómo para ayudar en las relaciones humanas en la familia para ayudar, evitar el resentimiento para evitar este, las actitudes negativas para ganar la amistad el matrimonio se hizo para la felicidad el matrimonio se hizo para trabajar juntos para vivir juntos para disfrutar juntos Luchen por eso. Vamos a escuchar estos 10 eh, pues puntos, este decálogo por el, para, del matrimonio feliz. Y perdón que a lo mejor ya, ya me pasé del, del tiempo. y este, A lo mejor igual, si queda, podemos hablar después. Recordar estos 10 puntos. Dice el primero: No estén los dos enfadados al mismo tiempo. Que uno al menos esté enfadado y el otro no va. 2. Nunca se griten el uno al otro, a menos que la casa esté en llamas. 3. <laughs> si uno de los dos quiere ganar una discusión, deja que sea tu pareja. 4. Si tienes que, crit que criticar, hazlo con amor. 5. Nunca recuerden errores del pasado ni dudas. A pesar de todo, confía. 6. Estar siempre disponible el uno hacia el otro. El amor goza cuando sirve. 7. Cuando se vayan a dormir con, el, con un desacuerdo sin resolver, no dramatizar. 8. Por lo menos una vez al día, trata de ser algo cariñoso o un cumplido agradable a tu pareja, que sea sincero. 9. Cuando hayas dicho algo equivocado, prepárate para admitirlo y para pedir perdón sencillamente. Y 10. Se necesita dos para formar una disputa. Y el que esté el que está equivocado es el que el que más habla. Pues a lo mejor creo que pudiera. Me gustaría, y voy a hacer esto. Pues de que quiero que piensen en estos 10 puntos. Y a lo mejor el próximo jueves podemos a des, desquebrajar. Este deshilar. Desmenuzar cada uno de ellos, para, para ver qué es lo que podemos aprender, especialmente ustedes que viven en el matrimonio. Bueno, yo que vivo en el matrimonio con la iglesia, que, que también tengo que vivir y enfrentar y, y gozar y ser feliz, porque también yo creo que es triste ver sacerdotes, eh, religiosos, religiosas, todos amargados, infelices. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sean felices, hagan que los demás sean felices y que tengan un excelente día. Que tengan un bendecido domingo, día del Señor mañana, y que sea la fuerza, la energía, la batería para toda la semana. El domingo es el día del Señor. Y aunque no vengan a la iglesia por las circunstancias de, de la pandemia, Hagan en, su, en en su casa un día dedicado al Señor. Que tengan un excelente un excelente día.